Bien, pues vamos a ver, como ya decía en la introducción, la masonería, ese grupo maldito, pernicioso, condenado por los papas, prohibido a todo católico militar en la masonería. Aunque me entero siempre por ahí de que hay católicos que dicen, no, yo soy católico y también estoy en la masonería. Pero no van a engañar a Dios, engañarán a muchos. Están condenados, están en pecado mortal, están excomulgados. Pero vamos a empezar con la historia. ¿Cómo empieza todo esto? Principalmente, como es el título de la conferencia, ¿no? Es la cosa de la conspiración contra nuestros países hermanos de Hispanoamérica y contra la misma España. ¿Por qué? ¿Por qué se ha ensañado más la masonería contra nuestros países? Porque aquí hubo una evangelización hace 500 años. Se evangelizó todo un continente. Y entonces se quedó impregnado de catolicismo estas tierras. Tanto así que a pesar de 200 años que llevamos desde la independencia hasta Juárez, bueno, y pasando por la revolución, y presidentes masones que han tratado de arrancar la fe al pueblo mexicano, aún así de todo esto todavía persiste el catolicismo. Es difícil, ¿no?, que arranquen al pueblo católico su fe, aunque hay mucho católico confundido, ¿no?, y despistado, que luego les da el voto a los enemigos de la Iglesia. Lo hemos visto en todo el siglo XX, sobre todo, ¿no? Pero vamos a ver, empieza la evangelización. Enseguida, ya la masonería actuaba con menos fuerza. Estaba ligada al protestantismo, sí, a las sectas protestantes que hay ahora, ¿no?, que nacieron también en el siglo XVI contra España y contra la Iglesia Católica. Todo eso era movido por los sionistas, bueno, entonces no se usaba la palabra sionista, pero ya estaban ahí banqueros judíos que odiaban a Cristo, que lo mataron en la cruz y que todavía lo siguen matando con las leyes que hacen ahora, leyes como el aborto, la ideología de género, los LGTB, todas esas leyes salen de las logias masónicas. Y luego, pues presidentes masones y marxistas, socialistas y liberales se encargan de meterlas en los congresos y aprobarlas, muchas veces con el voto del católico ignorante que les dio el voto, que muchas veces les decimos, no votes por ese porque es masón, que es marxista. No, pero que ha prometido que va a arreglar un poco la pobreza. Mentiras, ellos nada más están para servir a la masonería y al sionismo y al marxismo. Si acaso darán unas migajas a los pobres para hacer ver que hacen algo. Pero bueno, esto empieza, digamos, hace 500 años. Enseguida surge la leyenda negra. ¿Han oído hablar de la leyenda negra? La leyenda negra contra España exageraba todo lo de la conquista. La leyenda negra nace de los protestantes y de un tal Fra Bartolomé de las Casas, que curiosamente se ha investigado y era de origen sefardita, es decir, sefarad le llamaban a España a los judíos, origen judío español. Este era un monje ya en aquella época infiltrado en la iglesia y este monje se dedica a exagerar y a difundir la leyenda negra. Hace escritos, por ejemplo, él decía que en Chiapas había más de 1.000 ríos. Todos sabemos que en el estado de Chiapas no hay 1.000 ríos. Y otras exageraciones, ¿no? Pero todo eso lo creían allá en Europa y bueno, en España no, para eso estaba el Tribunal de la Inquisición para censurar todo esto. Pero en la Europa protestante de Inglaterra, Holanda, ahí sí circulaban las ideas de este señor y los protestantes y judíos de aquella época aprovechan para inventar la leyenda negra contra España, que España expropió, que España hacía muchas cosas cuando México no era de España. México era España, era parte de España, porque el emperador Carlos V había dicho que todos los territorios de América eran la prolongación de España, no era ninguna colonia como les tratan de decir ahora. Se formaron tres virreinatos al principio y luego el cuarto virreinato. Había un virrey que venía de las órdenes del virrey de España, nombrado por el rey de España, que era el de la Nueva España, que como saben, este territorio era mucho más grande que el actual. Saben, la Nueva España o México era toda Centroamérica, era el actual México y también los estados de California, Texas, Nuevo México, todo eso era parte del virreinato de la Nueva España. Como ven, cuando gobernaban los virreyes católicos, México era grande, era más del doble de lo que es hoy. Había armonía y paz, hubo 300 años de armonía y de paz. Dice un refrán, un dicho por ahí, que no hay 100 años que aguante un pueblo una tiranía, que no hay
tirano que aguante 100 años gobernando un pueblo, ni tampoco hay un pueblo que aguante 100 años de tiranía, se dice un refrán. Sin embargo, aquí hubo 300 años. ¿Por qué? Porque no era una tiranía. Como tratan ahora de poner de la prensa falsa, mentirosa y los gobiernos, no había ninguna tiranía. Los habitantes de la Nueva España eran también españoles. Se hablaba en España, la España de Europa, europea, y la España americana. Eran las Españas. La España americana, que no solamente era la Nueva España, era también el virreinato de Nueva Granada, que comprendía Colombia, la Capitanía de Venezuela, Panamá y Ecuador. Y luego estaba el virreinato de Lima, que comprendía lo que ahora es Perú y lo que Bolivia, el Bajo Perú, el Alto Perú, y la Capitanía de Chile. Y el último virreinato que se hizo ya más tarde, hacia 1776, fue el virreinato del Río de la Plata, que comprendía Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces eran virreinatos de la hispanidad, donde se predicó el catolicismo. Y eso es lo que le duele a la masonería, que España haya impregnado todas estas tierras de América, lo que llaman ahora América Latina, que está mal dicho, es Iberoamérica o Hispanoamérica. América Latina lo inventaron los franceses cuando vinieron con Maximiliano, pusieron, claro, los franceses son también latinos y dijeron vamos a llamarle Latinoamérica. Y entonces a los enemigos de Dios y de España les gusta que se le llame Latinoamérica, porque así van olvidándose de que es Hispanoamérica. En realidad estos pueblos son, en aquella época, antes de la independencia, eran hijos de España. Una vez que se logra la independencia, son hermanos de España, son los países hermanos. Y es la masonería la que va a meter el odio para que estemos peleando entre hermanos, para que haya odio entre hermanos. No conformes con las guerras de independencia en que surgieran cuatro naciones de los cuatro virreinatos, no. Esos cuatro virreinatos hay que dividirlos también. Y entonces de esos cuatro virreinatos salieron 20 naciones, que son las que conocemos actualmente, ¿no? Las 20 naciones separadas, divididas, vencidas, manejadas normalmente por la masonería, salvo algunas excepciones en la historia, que ha habido gobernantes buenos, nacionalistas y católicos, que han frenado un poco el poder de la masonería. Pero claro, la masonería cuenta con el apoyo de la masonería norteamericana. Bueno, una vez lograda la independencia, llegamos un poquito entre comillas, ¿eh? La independencia no es total. Hoy México no es independiente, ni España tampoco. No somos independientes. ¿Por qué? Porque dependemos de la usura económica extranjera. Dependemos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, dependemos de lo que diga la ONU. Eso no es ni soberanía ni independencia. Pero bueno, partiendo de 1821 para aquí, Iturbide sabía algo de esto. No, fíjate, Iturbide de estas cosas sabía poco. Era un buen militar. Se había educado en el ejército español desde jovencito, ¿no? Desde, como saben, desde 14 años ya se entraba en el ejército y era católico, eso sí, y había hecho la independencia de México, aparentemente una independencia que duró pues hasta a su muerte, se puede decir. Ya después de su muerte, México empieza a depender de las fuerzas extrañas, que son estas, la masonería. Pero una vez de independencia, como saben, llegó aquí a México un nefasto embajador, Robert Joel Poinsett. Era protestante, era masón. Odiaba todo lo que oliera a España, a hispanidad y a catolicismo. Entonces, él reunía en su casa, hacía reuniones, charlas de café, reunía a personajes como Lorenzo de Zavala, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y otros personajes de aquella época. A todos los invitó a la logia masónica y todos entraron en la logia masónica. Dicen los libros que en su casa había mandado traer dos retratos, los tenía ahí arriba, pintados, un retrato de Moctezuma y otro de Cuauhtémoc. Y les decía a todos estos personajes que he nombrado, que todos eran, la mayoría, bueno, eran mestizos o criollos, es decir, mestizo, mezcla de español y de indígena, y criollo que venía de familias de origen español, pero eran nacidos en México. Entonces él los reunía y decía, déjense ustedes de España, déjense ustedes de Hispanoamérica. Empezaba a meter el odio y la cizaña. Estos, Cuauhtémoc y Moctezuma, son los verdaderos héroes. Hay que revivir el indigenismo y olvidarse de hispanidad y de España. Y con ello llevaba también olvidarse del catolicismo. Él venía con esa idea. Bueno, pues este señor
tan falso, tan hipócrita, tan antimexicano, tan anticatólico como era Poinsett, después que estuvo aquí, logró su objetivo. Primero le ofreció a Iturbide que si vendía la provincia de Texas, que lo iban a apoyar siempre y que entrara en la logia. Iturbide se negó. Y entonces, claro, él empezó a conspirar contra Iturbide y logró su derrocamiento, como saben ya la historia de Iturbide, y su fusilamiento ahí en Padilla. Luego también manipuló a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero se dejó manipular por él. Pero luego Guerrero se empezó a dar cuenta. Dice, todo esto que hace este embajador es perjudicial para México. Y empezó a distanciarse de él. Y entonces, como venganza, Poinsett le echó a caminar gente hostiles, como saben, a Guerrero lo derrocó el Congreso, lo huyó hacia Oaxaca, hacia Guerrero, allí se metió en un barco de un italiano y ahí lo agarraron preso, lo llevaron a Oaxaca y ahí lo fusilaron, ¿no? El 14 de febrero de 1831. Se había vengado Poinsett, dice, el que no me quiera obedecer va a acabar como Vicente Guerrero. El caso es que este sinvergüenza de Poinsett, en 1837 ya no estaba en México, se fue a los Estados Unidos y fue ministro de guerra del presidente. Bueno, pues en ese momento era cuando los Estados Unidos, las antiguas 13 colonias, se estaban extendiendo hacia el oeste, robando territorios del oeste. O sea, iba creciendo los Estados Unidos. Todavía México no perdía la Alta California, pero ya se habían extendido por territorio de la Luisiana, que había sido de Francia. Y entonces se encontraban cantidad de apaches, comanches y toda clase, como hemos visto en las películas, ¿no? Y decían, ¿qué hacemos con ellos? Y este Poinsett mandó exterminarlos. Fíjense lo curioso, ese Poinsett que tenía los retratos de Moctezuma y de Cuauhtémoc, y en su país, a los indios de su país los exterminaba. O sea, se veía que era un perfecto hipócrita, era también masón, protestante, odiaba a la Iglesia Católica, y así ese asesinó a miles y miles de indios ahí en 1837, siendo ministro de la guerra. Él lo decía, hay que exterminarlos, vamos a conquistar la conquista del oeste, la famosa conquista del oeste por parte de ellos, ¿no? Pero como saben, las conspiraciones contra México e Hispanoamérica no terminan ahí. Empiezan a los Estados Unidos, con su masonería, empiezan a poner presidentes que les sean fieles a ellos. Cuando había un presidente que no era leal a ellos, le hacían una revolución, le derrocaban. Tenemos, como saben ustedes, la historia del general Miguel Miramón, católico, católico conservador, que luchaba por un México grande y católico. Pues las tropas juaristas liberales, apoyadas por Estados Unidos, pues le hacían la guerra. Entonces no había paz en México. Era un constante pelear. Así, para no ir pasando presidente por presidente, porque nos alargaríamos muchos, vamos nada más a destacar aquí lo más importante, ¿no? Como saben, luego vino Benito Juárez, y las órdenes de la logia masónica de Estados Unidos era que México no podía ser grande, que México tenía que perder, bueno, ya había perdido parte del territorio, lo que es Texas, California, con las tradiciones masónicas de Santana, que también era masón. Santana, masón conservador, pero al fin y al cabo masón. El caso es que ahora que había que hacer destruir el campo mexicano. Y entonces le encargan a Juárez, tú vas a robar las tierras de los indios. Claro, ellos usan otra palabrita, ¿no? La palabrita nacionalizar los bienes de la iglesia o las comunidades indígenas. Y entonces Juárez, con las leyes de reforma que precisamente se hicieron en una logia masónica de Nueva Orleans, se las pasaron a Juárez y a este Valentín Gómez Farías, otro masón. Las ordenaron, las tradujeron del inglés y las aplicaron en 1857. Pero todo eso horrorizó al pueblo católico mexicano, que entonces era una gran mayoría. Se levantaron contra las leyes de reforma y surgió la guerra de reforma del año 57 al 60. Ahí hubo caudillos católicos conservadores como Miguel Miramón, el general Osorio, el general Zuluaga y otros muchos que lucharon contra el juarismo que era apoyado por los norteamericanos. Pero triunfan las logias porque ellos tenían más dinero, más poder. Triunfan en la guerra, como saben, luego bueno, vino lo de Maximiliano, todo eso, y al final acaban muriendo el general Miramón. Entonces los americanos se salen con la suya, y ya tienen a Juárez, que es su fiel lacayo,
y le dicen, ahora sí, aplica las leyes de reforma. Y en, por lo que acabamos de decir, robo de las tierras y comunidades indígenas. Es decir, todas las tierras comunales que tenían los indígenas, que las trabajaban ellos, ellos, nada más que ellos. Venían desde antes del virreinato, ya había tierras comunales, pero muy pocas. Los virreyes lo que hicieron fue ordenar esas tierras y escriturarlas. Y decían a todo español que llegaba aquí, bueno, español de España, también eran españoles en América, le decían, prohibido molestar a los indígenas, prohibido meterse en sus tierras, prohibido todo eso, porque si no eran castigados. Los indígenas durante el virreinato eran, digamos, los niños consentidos del virrey, y sobre todo antes de que llegaran los virreyes, de la reina Isabel la Católica, que los quería mucho, y dijo, nunca maltraten a los indios. Nunca van a ser esclavos. La esclavitud hubo, pero la esclavitud fue de negros. Es decir, empezaron a traer esclavos negros los barcos que venían de Europa, los judíos, que eran judíos holandeses e ingleses, era el negocio de las Indias Occidentales, y traían ahí en los barcos y los vendían en los puertos, como el puerto de Veracruz, en Acapulco y en los puertos de Centroamérica. Esos sí fueron esclavos, los negros sí trabajaban en haciendas y plantaciones. Los indios nunca fueron esclavos. Ahora, alguno dirá, pero sí hubo encomiendas, sí, hubo encomiendas. En las encomiendas había indígenas trabajando, pero las encomiendas no era una esclavitud. Las encomiendas trabajaban allí y los misioneros evangelizaban al indígena. Incluso se dan los casos y anécdotas de que cuando algún indígena protestaba, le decían a alguien, entonces prefieres volver con tu antiguo patrón, el cacique. Los caciques de los aztecas, tenían, ahí sí tenían indios esclavos, como saben, hacían las guerras floridas, traían esclavos a la Ciudad de México, los hacían pelear ahí en el Templo Mayor, sobre todo contra los tlaxcaltecas, que no se dejaban. Entonces, ahí había muchos esclavos que hacían cola para luego ser sacrificados en el Templo Mayor. Han leído, supongo, el libro ese de Huitzilobos, ¿no?, de Garduño, y otros más también, de la editorial Yus y de Abascal. Bueno, la esclavitud existía en tiempos de los aztecas, que era un régimen tiránico, ¿no? Y como ya dijimos antes, no hay régimen que dure más, tiranía que dure más de 100 años. El caso es que en las encomiendas, más bien, era, sí trabajaban, y no voy a negar que habría algún encomendero que abusaba, ¿no? A esto que voy a hacerlos trabajar más. Siempre ha habido abusos en toda la historia. Si en esa época que no había ley del Seguro Social había abusos, y hoy en día hay abusos aquí en España y en cualquier otro país, habiendo leyes y Seguro Social, oiga, es que usted no me puede hacer trabajar más de 8 horas, ¿no? No, pues te quedas un rato más y no sé qué, ya te daré para el refresco. Y todo, los abusos hay en el siglo XX, no vamos a negar, también los encomenderos algunas veces, pero si eran castigados. El caso es que durante esos 300 años el español que venía de la España europea se casaba aquí con la indígena y entonces empezó a formar una nueva nacionalidad de lo que hoy es México. La nueva identidad del mexicano es mezcla del español y del indígena. Y luego también de aquellos negritos que traían de esclavos en las costas de Veracruz. La esclavitud duró, pero luego ya fue el padre Francisco de Vitoria quien fue aboliendo la esclavitud. Ya antes de la independencia ya no existía ni siquiera la esclavitud de los negros, ¿eh? Esto que dicen ahora en la propaganda, el cura Hidalgo abolió la esclavitud. No, ya se había abolido la esclavitud. Ya había habido sacerdotes que habían venido y habían influenciado en los virreyes aboliendo la esclavitud. Hubo hacia 1730 o por ahí un tal Ansorena, vasco español, que estaba en la audiencia, en una audiencia de Guadalajara, que él estaba ya firmando, diciéndole al virrey que había que firmar decretos aboliendo la esclavitud de los negros, ya mucho antes de la independencia y mucho antes de lo que decía el cura Hidalgo y tal, ¿no? El caso es que no solo pasaba esto aquí en la Nueva España, sino que en los otros virreinatos de Sudamérica, pues era lo mismo. Se había forjado toda la nacionalidad con la mezcla del español, del indígena, del criollo nacido en estas tierras, una nueva identidad de unos nuevos países. Y se basaba también en el catolicismo, en el cristianismo. Esa identidad hacía fuerte
a todos estos países hermanos. Esa identidad hubiera podido seguir así si Iturbide no hubiera sido derrocado y asesinado. Pero claro, a la masonería lo que menos le interesaba era esa, es que se forma. La masonería lo que quiere es destruir la identidad de las naciones. Y ahora también el marxismo, masonería y marxismo. Los dos son brazos de los mismos. El mismo poder de los banqueros, esos sionistas, maneja la masonería y el marxismo. Cuando ellos quieren, le dan fuerza a la izquierda y a la extrema izquierda y hacen que gane un presidente de izquierdas por la propaganda. Y así es una forma de ellos tener controlada a la izquierda. Les dejan que salgan a las calles, que rompan cristales, que tiren unas bombas molotov. Incluso los grupos terroristas que hubo en toda Hispanoamérica también estaban controlados por ellos. Y de pronto llegó un momento que dijeron, ya no me hacen falta. Y dejaron de funcionar todas las guerrillas, desde México hasta Argentina. Dejaron de matar, dejaron de poner bombas. Todo porque estos señores dijeron, ahora sí ya no hace falta. Les hacían falta para luchar contra generales, contra gobernantes católicos que no querían obedecer lo que ellos mandaban. Pero vemos todo el siglo XIX, repasamos el siglo XIX, no solo en México, sino en Argentina, en Perú, en Paraguay, en todos. Yo lo digo claro en mi libro, que echan a pelear al mexicano contra el mexicano, al de Perú contra el Perú, todos los pueblos. Eso la masonería le gustaba, porque decía, estamos dividiendo al pueblo, se están matando entre ellos, nosotros le damos armas a uno, le damos armas a otro, y así conseguimos nuestro objetivo de tener todos estos pueblos católicos que son de mayoría. Entonces era un 99%, 98% recién la independencia, 98% de católicos los tenemos que descatolizar. Ese es el objetivo de la masonería, descatolizar. Y encima los hacemos que se maten entre ellos. Y encima hacemos que dependan económicamente de nosotros. ¿Por qué? Porque las guerras es lo más caro del mundo. Y venga a poner la mano, yo te presto, llegaba el banquero judío, yo te presto, la banca Barclay Bank y otros como Guadalupe Victoria enseguida empezó a pedir créditos. Y entonces un país que está endeudado es un país que va mal, como estamos endeudados ahora, como está endeudada España también, con 1.400.000.000 de euros debe España ahora, una deuda impagable. Cuando murió el general Franco no había deuda en España. En el año 75 a finales murió él. Llegó el año 76 y el rey Juan Carlos, que traicionó a Franco, enseguida fue en el mes de junio a Nueva York y se trajo un montón de créditos del Export-Import Bank y de otros bancos de Estados Unidos para que España, si dicen ellos, es que sí, con para que crezca más. Y digo, pero si ya estaba creciendo España, más lento, pero ¿con qué dinero? Con el ahorro interno de los españoles. Así lo manejaba Franco, el general Franco, y así iba creciendo España. Con el otro, lo único que hacen es meterle dinero, malgastar ese dinero y luego endeudar el país. Y entonces hacerlo dependiente de la usura esta extranjera. Y entonces, claro, ¿qué hacen los presidentes de España, de México, de Argentina o de Perú o de Paraguay? Pues están endeudados. Llegan los del Banco Mundial, por decir, o Fondo Monetario, y dicen, estás endeudado, quiero que el próximo presidente tiene que aprobar estas leyes. Estas leyes hay que aprobarlas como sea, aunque sea con corrupción. Si no tienes diputados suficientes, tienes que comprar a otros diputados. Leyes como el aborto, los LGTB, ideología de género, todo eso salen de las logias masónicas. Y efectivamente, cuando ellos dicen hay que lanzar leyes contra la Iglesia, la masonería se ha pasado toda la vida haciendo leyes contra la Iglesia. Claro, en estas tierras no se permitía. Mientras estuvo España, la masonería era muy poca o estaba prohibida. Ya al final de los virreinatos empezaba a haber pequeñas logias masónicas. Se dice que ahí en la calle Bolívar, en el centro de México, se llamaba entonces calle de las ratas, y había en esa calle Bolívar había una pequeña logia poco antes de que el cura Hidalgo se lanzara a la guerra. Y dicen también que en esa logia asistió el cura Hidalgo a varias sesiones. Y algún historiador decía que sí era cierto que había asistido, pero
que no se podía comprobar que Hidalgo fuera masón. Pero un masón me sacó de la duda. Yo hablé con un masón que ha fallecido hace un año o así, y le dije eso. Y me dijo, bueno, me dijo ese masón de Naucalpan, del Estado de México, me dijo, si Hidalgo asistió a la calle de las Ratas a una logia masónica, es que era de los nuestros, decía, es decir, masón. Porque dice, nosotros los masones nunca permitiríamos entrar a una sesión de logia masónica a alguien que no fuera masón. Esto lo está reconociendo un masón. Porque luego gente decía, bueno, es que el cura Hidalgo no está muy comprobado que si fuera masón. Pues aquí este masón lo dijo bien claro. Si el cura asistió, a ti no te dejan ni a mí ni a nadie asistir a una logia masónica, ni nos interesa, claro. Pero si dijéramos, quiero ir de invitado, nada más para ver, te dirían que no, porque no eres masón. Bueno, pues el cura estuvo ahí de invitado y estuvo, no, bueno, de invitado estuvo ahí y el cura inició la guerra. ¿Para qué? Para en realidad destruir la economía, destruir el país. En la Nueva España era un país que todavía, bueno, dependía de España, que era como una provincia más de España, una región, pero que la economía estaba bien. Lo han dicho incluso historiadores de estos que escriben en Universal, han dicho que la guerra de independencia no fue por pobreza, como tratarán de ponerlo, no fue por pobreza. Los indígenas tenían sus tierras, trabajaban en sus tierras y luego venían los cargadores a la capital a vender sus productos en los mercados y las alhóndigas, que los virreyes mandaban construir esas alhóndigas para que vinieran los campesinos a la capital a vender su producto, el frijol, el maíz, el jitomate. Y de eso vivían ellos. Y nada más tenían que dar un impuesto que era la quinta real. La quinta real era la quinta parte de la cosecha. Entonces, ese era el impuesto que se pagaba en el virreinato, que se podía pagar en especie. Entonces, ellos tenían para comer y tenían para vender, porque el campo mexicano producía, porque ellos lo manejaban de forma comunal, es decir, tierra comunal, quiere decir que la tierra era de todo el pueblo. Si uno decía, es que yo me voy a emigrar a la capital de México, yo me voy del pueblo, ah, bueno, no puedes vender tu parcelita, ahí se queda para beneficio del pueblo. ¿Quieres ir, emigrar a la capital? Que normalmente no había emigraciones, porque vivían bien en sus pueblos con sus tierras comunales. La emigración estadoscomunal que viene a la capital, a México, Distrito Federal, o a Toluca, o esto, ha venido después incluso de la Revolución, porque como han empobrecido tanto el campo, pues entonces el campesino dice que estoy aquí mal pasando, mal viviendo, me voy a encontrar trabajo a la capital. Esa migración tan grande de la Ciudad de México, como saben, ¿no? De más de que son ya 26 millones o 27 en México y alrededores, pues eso lo ha provocado la penuria del campo. Y la penuria del campo lo han provocado estos señores, la masonería que empezó en el siglo XIX. Y luego la revolución remató también con los ejidos, porque ya ven que el ejido no era propietario, era un préstamo. El gobierno te presta esa tierra para que la siembres. De eso lo sabrán ustedes mejor, ¿no? De los ejidos aquellos famosos. Luego ya vino las reformas de Salinas de Gortari y los ejidos pasaron a ser propiedad del ejidatario. Pero volviendo a esto, había que empobrecer el campo mexicano y con las leyes de reforma, tanto que las elogian este López Obrador y todas estas cosas, si las leyes de reforma vinieron a destrozar el campo mexicano. Y no solo el campo, la iglesia, por su odio a la iglesia. La iglesia tenía un montón de hospitales de beneficencia. Hay un libro famoso de Jus, editorial Jus, que se llama Los hospitales de México y la caridad de Don Benito. Se ha reeditado hace poco y es muy buen libro porque ahí te explica este hospital, esto construido en el virreinato en 1600, en 1700, tal, tal, tal. Y llegó Benito Juárez y todos los hospitales los nacionalizó. Y en esos hospitales comían gente pobre, curaban a la gente que no te... O sea, era como un seguro social de la iglesia que le daba al pueblo. Tanto que atacan a la iglesia y la iglesia era la que manejaba ese hospital y le daba gratis al pueblo, a los pobres. Y cuando Benito Juárez nacionaliza los bienes de la iglesia, entraron también esos hospitales y se acabó. La ayuda que hacía la iglesia se acabó. Luego pasaron a ser propiedad federal y se acabó eso de darle al pueblo, ¿no? O sea, para que vean cómo... Las leyes de reforma vienen a perjudicar a México, a descatolizar a México. Se roban las iglesias, se roban las tierras de los indígenas. O sea, había que destruir
Lo que en 300 años había costado 300 años hacer un México grande, aquel virreinato de la Nueva España que llegaba hasta casi a fronteras con Alaska, hay un libro famoso ahí de Ayuso también, que creo que se está reeditando, llegaba a frontera con Alaska, llegaba hasta Canadá, ese virreinato de la Nueva España, cuando gobernaban los católicos. Y ahora ya vemos el resultado cuando han gobernado los liberales o los masones del México, que se ha quedado reducido en su extensión y en la economía destrozada. O sea, la masonería es la culpable, pero la masonería está también manejada en Estados Unidos, que le convenía estar dándole patadas a México para que México fuera un país dependiente de ellos, como somos ahora, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, ese México grande se acabó, pero Juárez lo hizo en 300 días, o sea, 300 años, 3 siglos, para hacer un México grande. Y 300 días Benito Juárez acabó con todo eso, con las tierras comunales, independencia económica del campo, con las iglesias, con la beneficencia de las iglesias. No existían bancos, porque el gobierno católico de España no permitía banqueros judíos que vinieran aquí a practicar la usura. La usura es yo te presto 10, pero me tienes que devolver 15, o 12, o 13. Eso no lo permitía el gobierno virreinal. Entonces, una vez que Juárez tiene el poder, le piden permiso a Juárez para llegar. El primer banco se llamó Banco de Londres y México, que luego se convirtió en Banca Serfín. Los más mayores nos acordaremos de Banca Serfín, ya no existe también. Bueno, han cambiado de nombre, pero son los mismos, la misma historia, ¿no? Entonces, en México no había bancos y el que trajo a los banqueros fue Juárez. Estos de izquierda que no saben nada, que son ignorantes, como el López Obrador. Y resulta que el más capitalista fue Juárez. Y ellos admiran a Juárez. Juárez fue el liberal capitalista que trajo a esos usureros a perjudicar al pueblo mexicano. La iglesia hacía de banco durante el virreinato. Cobraba, si hacía un préstamo la iglesia, te cobraba un 5% al año. Hoy en día vete a pedirle a un banco un crédito. ¿Cuánto te va a cobrar? Un 20% o un 30% y no al año, al mes. Eso es lo que nos trajo el juarismo. El capitalismo liberal lo trajo Juárez. Así que la gente de izquierdas ignorantes que creen que Juárez era revolucionario, revolucionario sí, de la revolución mundial de la masonería, pero que, es más, si hubiera vivido hoy Juárez, seguramente él no sería marxista, él sería liberal pro Estados Unidos. Entonces, es que hasta la misma ignorancia del presidente y de muchas gentes, ¿no?, que alaban a Juárez y resulta que él era el más capitalista, más liberal, y que permitía los abusos, empezaban a ver los abusos de la gente empresarial de su época contra el pueblo y que no tenían defensa. Esos abusos empezaban a explotar, los explotadores empezaban ahí. Luego se acabó el juarismo con su muerte. Ya ven que el obispo de Irapuato, celebrando misa a las 5 de la mañana, vio una visión al levantar el cuerpo de Cristo de que veía morir a Juárez en el Palacio Nacional, donde murió. Eso viene en un libro que se llama La cuestión religiosa en México, de Regis Planchet. También se está reeditando. Y también viene en un libro de Juárez marxista, de Salvador Abascal, de Editorial Tradición, pero que vio cómo moría Juárez y después cómo su alma caía en un lago de llamas al infierno. Se mareó el obispo al ver esa visión, porque el obispo, que aunque había sido perseguido por Juárez, pues era un hombre caritativo y decía, bueno, yo no le deseo eso a mi enemigo, que era Juárez. No le deseamos que se vaya al infierno, pero es que el infierno no lo mandamos nosotros, ni los manda Dios. Al infierno va uno mismo, por cómo ha sido su vida mala. Y por sobre todo, podemos haber tenido igual pecados en la vida, pero siempre al final tenemos la cosa de arrepentirnos, que es las grandes gracias que nos da nuestra iglesia. La iglesia te abre los brazos toda la vida y más en tus últimas horas si has sido un narcotraficante o un asesino o un mujeriego o lo que sea, te abre los brazos para que te arrepientas, pero tienes tú que arrepentirte sinceramente. Pero ya el que no se arrepiente ni con eso, pues claro, lo que nos han dicho siempre, desde la clase de religión y la teología, se va al infierno. Y Juárez pues seguramente no se arrepintió porque vio caer el alma de Juárez al infierno el obispo este de Irapuato, don José María Díaz de Sollano,
Su tumba está enterrada ahí, entrando en la Catedral de León, está en el suelo ahí, una placa del obispo este. Se acabó Juárez, pero no se acabó la masonería. La masonería siguió. Luego vino un presidente menos malo, que también había sido masón, que fue el general Díaz. El general Díaz era masón, pero se empezó a dar cuenta de esto y dijo, oye, pues, si no hemos hecho nada más que destruir a México desde la independencia o desde que mataron a Iturbide, no hemos hecho nada más que pelear entre hermanos, endeudar el país, robar las tierras comunales de los indios que producían para que México no produzca y se lo tengamos que comprar a Estados Unidos, empezó a darse cuenta. Y entonces él empezó un poco a levantar la economía de México. Empezó a levantar, empezó a no pedir tantos créditos a Estados Unidos, quizá él pidió un poco más a Francia, todo eso molestó a los Estados Unidos y en sus 35 años de gobierno pues empezó a haber paz, ya no había los bandoleros que había todavía en los caminos en tiempos de Juárez, los empezó a acabar con mano duro y pena de muerte. Sí, señor, pena de muerte, ¿por qué no? El delincuente no merece otra cosa, el que ha matado no merece que le respeten su vida, pena de muerte. Y así ha sido. Entonces, don Porfirio levantó el país. Incluso llegó a valer el peso igual que el dólar. Un peso, un dólar. ¿Y ahora cómo estamos? Ahora estamos que a 20.000, porque le han quitado tres ceros. Los que más mayores acordarán, en tiempos de Salinas, el peso eran 20.000, o sea, eran 1.000, o sea, y ahora son 20, pero en realidad son 20.000 con los tres ceros que le quitó Salinas, para que no se vea tan feo, ¿no? Peso, un peso, digo, 20 pesos, un dólar. En realidad son 20.000 pesos. Con don Porfirio sí era uno por uno. Entonces todo eso molestó a la masonería, sobre todo yanqui. Le molestó y dijeron, no, este señor se tiene que enderezar. Como era hermano masón, lo llamaron al paso, estuvieron en aquella famosa conferencia en 1909, tienes que hacer esto y esto. Y don Porfirio dijo, no, eso ya va mal contra México. Ah, bueno, pues ahora vas a ver. Y efectivamente utilizan la oposición. Había oposición, sí estaba Francisco Madero, que también era masón. Luego había unos bandoleros como Pancho Villa, que los aprovechan y se levantan en armas. El 20 de noviembre, me decía don Salvador, no pasó nada, casi nada. Dice, ya ven que él era de la zona de la Laguna, de Torreón, dice que ahí hubo un grupito de personas revolucionarias que tomaron una estación de ferrocarril. Eso fue lo que pasó el 20 de noviembre. Luego los acontecimientos se fueron sucediendo después del 20, el 25, el mes de diciembre, empezaron a haber pequeños levantamientos, Zapata, y así empezó la revolución. Pero el 20, que lo tienen como una fecha señalada, en realidad no hubo gran cosa. Y empezó la revolución, pero la revolución era patrocinada por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decían, hay que quitar a Porfirio Díaz, que no se ha dejado obedecer. Y además él ya no asistía a la logia masónica también, al final de su mandato decía, no, ya, yo ya estoy mayor, yo ya tengo asuntos de Estado, no tengo tiempo de ir a la logia, eso les molestaba. Entonces la revolución mexicana, llamada mexicana, en realidad fue una revolución masónica patrocinada por los Estados Unidos. ¿Para qué? Había que destruir todo lo que había levantado Porfirio Díaz en sus 35 años, había que destruirlo, y lo hicieron. Fueron 20 años de revolución armada, desde el año 11, que se fue don Porfirio, hasta el 31 más o menos. En esos 20 años acabaron destruyendo México. Los ferrocarriles, que don Porfirio tenía 60 trenes, dice en América Peligra Salvador Borrego, que pasaban de un mar a otro con mercancías de barcos extranjeros. Llegaba un barco de la China, desembarcaban en Tehuantepec y lo subían a trenes mexicanos y lo trasladaban hasta Veracruz y allí lo bajaban a otro barco chino que iba para Europa. Y pagaban muy buen dinero para el erario de Porfirio Díaz. O sea, eso es levantar la nación. Bueno, pues después, cuando en plena revolución llegó Venustiano Carranza, otro masón traidor, y desmanteló esos trenes. Y se acabaron los trenes de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque el embajador americano le dijo, ¿sabe usted, 1914, qué fecha es esa? Panamá. Los americanos han construido un canal en Panamá, robándose ese territorio, porque eran el canal y aparte eran 15 kilómetros a la derecha y 15 a la izquierda, que era como territorio yanqui, cuidado por soldados yanquis. Entonces le decían a Carranza, me estás haciendo la competencia. Los trenes que vienen, que pasan por México, me hacen la competencia. Haz tú algo con la revolución y desmantela esos trenes. Y Carranza, obediente, masón,
desmanteló esos trenes que dejaban muy buen dinero para México. ¿Por qué? Porque empezó a funcionar el canal de Panamá, que era de Panamá, no era, era de los yanquis, en territorio de Panamá. Y empezaron a pasar barcos por el canal de un mar a otro y dejaban el dinero, se lo dejaban a los funcionarios norteamericanos que trabajaban en el canal de Panamá hasta hace poco, hasta el año 2000, que se entregó el canal de Panamá a la soberanía de Panamá, pero lo estuvieron manejando los Estados Unidos con funcionarios norteamericanos hasta el año 2000, porque había unos tratados que decían que hasta el 2000 funcionaría ese canal en manos americanas. Entonces ven cómo el traidor masón de Carranza destruye los ferrocarriles. Pero empieza una lucha otra vez anticatólica, como dice don Salvador, Carranza empieza a perseguir a la iglesia. El que empezó no tanto fue Calles y Obregón, sino ya Carranza empezó a hostilizar a la iglesia y empieza a la acción católica mexicana, la empiezan a perseguir, a meter en prisión. Después Carranza ya no sirve, porque así es la masonería, no se casa con nadie. Hoy eres masón y me obedeces. Y mañana, siendo masón, pero no me quieres obedecer. Entonces vas para afuera. Y efectivamente en 1920, como saben, es asesinado por medio de un golpe de Estado. ¿Quién dio ese golpe de Estado? Pues ahí estaba Lázaro Cárdenas, general de la zona de Puebla, que se sublevó contra Carranza, lo persiguieron y, como saben, lo asesinaron allí en Tlaxcalaltongo, en Puebla, cuando huía. Pero el golpe de Estado ese de 1920 lo estaba dando Obregón, otro, o sea, seguía otro masón después de Carranza, Álvaro Obregón. Quitan a Carranza, ponen Obregón y Obregón sigue la lucha más cruenta contra la iglesia. Y Obregón, a Obregón le exigen lo que tanto han ambicionado, lo de que hablábamos antes de las tierras comunales. Él dice, todavía no estaban contentos con el daño que le habían hecho a México. Bueno, Porfirio Díaz había levantado el campo, no tanto con tierra comunal, sino con las haciendas. Las haciendas surgen muchas en el porfiriato. En las haciendas, como saben, se trabajaban muchos peones, vivían en la hacienda y había cosas muy injustas también, hay que decirlo, de Porfirio Díaz, que el patrón le pagaba a la gente con especie. Es decir, llevas una semana, te damos un kilo de frijol, un kilo de esto, un kilo de otro. No les daban dinero. O sea que, en cierto modo, era una pequeña esclavitud. Porque si tú te querías ir de la hacienda, pues no tenías dinero. En la hacienda sí te pagaban con comida y ahí vivían. Esos eran los errores que tenía el general Díaz. Las haciendas era una explotación en la que se le pagaba con la misma comida. De ahí sale la palabra esta famosa que todos sabemos, la raya. Eran las tiendas de raya, ¿no? Ya recibiste la raya, sales bien rayado, sé cuántas veces oímos eso, ¿no? Pues ahí en la raya, era la tienda de raya, en la semana recibían los peones de la hacienda. Todo eso luego lo aprovechan ellos, ¿no? El marxismo para, ay, que sí había, y sí había esas explotaciones, eran causas injustas, ¿no? Pero aún así de esas injusticias, el campo se había levantado, producía para México. Aquel campo que destruyó Juárez lo había levantado Díaz. Y todo eso hizo enojar a la masonería yanqui, porque decían, oye, no nos compran a nosotros ahora los productos del campo, pues hay que hacer que se destruya otra vez el campo mexicano, y qué mejor que la revolución. La revolución, como saben, acabó con las haciendas y se hizo el ejido famoso, el ejido que no dio buen resultado. ¿Por qué? Porque el ejidatario no era dueño de la tierra, era el gobierno. Le dejaban trabajarla y luego encima, si moría el ejidatario, le decían a la viuda, tiene usted un mes o dos, tiene que abandonar porque este ejido se lo vamos a dar a otro ejidatario. Entonces, claro, el ejidatario decía, voy a estar trabajando esta tierra para que cuando yo me muera, a mi esposa e hijos los van a echar. Decía, voy a trabajar lo menos posible. Y entonces, claro, el ejido después fue un fracaso también. Y Lázaro Cárdenas convirtió 20 millones de hectáreas en ejido. Álvaro Obregón persiguió a la iglesia, luego siguió Calles, como saben, surgió la Guerra Cristera. La Guerra Cristera se levantó en defensa de la iglesia cerró los templos como protesta, y cuando la gente, es que es lo que pasa siempre, la gente no reacciona hasta que le dan un golpe en la cabeza, oye, mira. Y entonces el católico, en esa época de Calles, de Obregón, de Carranza, lo hacían ya ignorante, ¿no? Con la Constitución, con las escuelas, educación laica. Entonces la iglesia dijo, la única forma de que el pueblo espabile es que el día 30 de junio vamos a cerrar las iglesias. Entonces llegaban el pueblo, llegabas el domingo a misa,
o llegaban con su hijo a bautizarlo y dicen, no, ya no hay servicio. ¿Cómo que no hay servicio? No, se acabó. ¿Pero por qué? Porque el gobierno está hostilizando a la iglesia, nos está persiguiendo, nos está poniendo la ley calles que nos persigue. Entonces era una forma de que el pueblo pensara, oye, ¿pero qué es eso? Pues están persiguiendo a la iglesia. Y es cuando empieza a haber los levantamientos cristeros, como saben, ¿no? La guerra cristera, que eso ya da para otra plática, ¿no? Porque si no nos extenderíamos mucho. Y la guerra cristera, que duró al principio, fueron 3 años, luego los arreglos no se cumplieron y se levantaron los cristeros en la segunda parte, en el año 32 hasta el 37, que surgió el sinarquismo como continuación de los cristeros, pero sin armas. A mí me contaba don Salvador una anécdota que él entonces, en los años 30, él era soldado del ejército mexicano, se había enrolado, era un joven, él había nacido, ¿no?, en el año 15, o sea que en el 30 y tantos, pues tenía 17 años, un chavo, don Salvador, me dijo. Como él era muy inteligente ya desde esa época, enseguida me contó que el capitán le dijo, usted le nombro cabo. Tuvo el nombramiento de cabo, el cual me lo enseñó a mí ahí en su casa. El nombramiento todavía lo guardaba de cabo con su gorra aquella de plato de uniforme. Y me contaba que él estaba en Durango y que le decían, hay que combatir a estos. Pero no le decían que eran cristeros, que eran bandoleros. A ellos les decían, son bandoleros que andan en la Sierra de Durango asaltando trenes y matando soldados. Y él, pues como era un chavo de 17 años que todavía no tenía mucho conocimiento, se lo creía, pues son bandoleros. Pero luego vieron que muchos de Durango confraternizaban con los cristeros de Durango. Y entonces el gobierno dijo, a ver, todos los soldados de Durango se van a Monterrey y los de Monterrey a Durango, me contaba don Salvador. Y entonces dice que él estuvo luego ya en un cuartel en Monterrey y que nunca le tocó matar cristeros. Pero dice que al regimiento de Monterrey lo mandaron a Durango y allá en la Sierra de Durango, por donde está la zona del Espinazo del Diablo, en un lugar que se llama El Altar, allí pasaban soldados de Monterrey y los cristeros cayeron sobre ellos haciendo una gran masacre de soldados, ¿no?, del gobierno. Esas son anécdotas que me contaba a mí don Salvador, que él todavía no agarraba conciencia de todo lo que pasaba en México, ni para escribir ningún libro. Él la conciencia la agarró durante la Segunda Guerra Mundial, me contó, que estaba periodista joven en el Excelsior, y me dijo que venía su jefe y le decía, esta sí, esta no, sí, no, sí, no. Pero ¿cómo? Decía don Salvador, ¿qué es esto de que no? Pues que no la publicas, esta no se publica. Oiga, pero ¿hay censura? Sí, sí, claro, aquí en México hay censura. Oiga, pero mire, jefe, esta noticia no habla del presidente mexicano, ni de México, habla de los alemanes, de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler, de los americanos. No importa, no lo publicas. Y entonces él ahí es donde empezó a pensar, según me dijo, y empezó a guardar todas esas noticias prohibidas en un folder y más y más y más. Y cuando terminó la guerra, con esas noticias prohibidas, escribió el libro que todos conocemos, Derrota Mundial, que es una versión diferente de la que nos cuentan las escuelas y los maestros, y está con las noticias que le prohibían publicar su jefe del Excelsior entonces, ¿no? Pero volviendo a que en México, de la revolución, empieza a caer, empieza la moneda a devaluarse, empieza a matarse otra vez entre mexicanos, como ya había pasado en el siglo XIX, el único beneficiario de Estados Unidos, que le vendía armas al gobierno, que vendía armas a las guerrillas. El caso es que México, después de la revolución, estaba destruido. Y luego Lázaro Cárdenas, que viene y hace 20 millones de ejidos. O sea, había que acabar con el campo mexicano. Y luego dirían, ¿y a quién? ¿Y de dónde nos van a vender? Porque con lo que produce el ejido no hay suficiente para los mexicanos. No importa, se lo vende, se lo compra a Estados Unidos. Y Estados Unidos, efectivamente, desde entonces, está vendiendo productos del campo a México. Y cada presidente que después llegó, de Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortínez, López Mateos, cada año compraban más y más y más a los Estados Unidos. Y cada año el campo mexicano con sus ejidos producía menos y menos y menos y menos. Se había cumplido el objetivo que quería la masonería yanqui. E incluso no solo eso, cada año había que, del contribuyente mexicano, había que subsidiar al campo, al ejido, porque ya no daba, por sí solo no se podía mantener, entonces del mexicano subsidiando al ejido,
y comprándole más a Estados Unidos, que era lo que querían, para que vean cómo la pérfida masonería. Las leyes contra la iglesia se mantuvieron vigentes a pesar de la guerra cristera, aún así siguieron las leyes que el laicismo, que un sacerdote no podía hablar de política, que un sacerdote no podía salir a la calle con sotana. Todas esas leyes de calles siguieron vigentes con los gobiernos de Miguel Alemán y Ruiz Mateos y López Mateos, diga, y Díaz Ordaz. Díaz Ordaz luego fue un poco como Porfirio Díaz. No, era otro del PRI, era otro masón, pero no era un masón convencido, era un masón en grado honorario. Es decir, que no estás muy convencido, pero llega la masonería como eres presidente y te da el grado honorario 33. Entonces, Díaz Ordaz levantó el país un poco. Lo levantó tanto así que había acabado casi con la deuda. En el Banco de México había 5.000 pesos y 5.000 dólares y en la deuda era de 4.800 dólares con Estados Unidos, con la banca y sionista, ¿no? Entonces, pues levantó el país. Y entonces volvemos a lo mismo. No les gusta que un país se levante. La masonería y sus amos quieren un país sufrido, un país arruinado. Y empiezan las revueltas del año 68, como ya hemos dicho antes. Esta gente no solo actúa, maneja la masonería, el liberalismo, sino también el comunismo. Entonces dieron fuerza al comunismo para agitar a los estudiantes. Empezó a haber las revueltas. Luego esa matanza del 68, que no fue tanto. Según decía Don Salvador, investigadores, fueron 36 los estudiantes muertos. Y si tú vas ahí a Tlatelolco, hay un monumento, y cuentas los muertos, no llegan ni a 36 los nombres. Porque si ellos dicen, es que fueron 1.000, 2.000, bueno, dame los nombres de los 2.000. Deben de estar los nombres. ¿Dónde están enterrados esos 2.000? ¿O en qué escuela estaban estudiando esos 2.000 que dicen que mataron? No fueron tanto los muertos, pero bueno, la propaganda hizo que el régimen se desprestigiara de Gustavo Díaz. Pero luego vino todo peor, Echeverría. Este se ha demostrado hace poco que fue un hombre de la CIA, masón y marxista, como el actual. Tenía las dos cosas malas, masón y marxista. Echeverría empezó a pedir créditos y créditos, pidió 20.000 millones de dólares y otra vez México empezó a ir para abajo. Luego vino López Portillo y, como han leído los libros de Salvador, pidió más. Y de la Madrid pidió más. Y así fue en México endeudándose la deuda y creciendo sobre todo la delincuencia. Porque me decía Don Salvador que por lo menos en los sexenios de Ávila Camacho hasta Echeverría no había tanta delincuencia como hay hoy en México. Y de Echeverría para acá se desbordó la delincuencia, de que sales a la calle, sobre todo en ciudades grandes, y te asaltan, te matan por dinero o por un reloj o por cualquier cosa así, ¿no? Eso es lo que lograron estos también. Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas de Gortari, recibió una nueva orden de que se acabara el ejido socialista y que había que ir hacia el neoliberalismo. Entonces cambió de rumbo, como ahí hay un libro también que dice cambio de rumbo, y México tenía que ir hacia, ahora ya no hacia el socialismo, sino al neoliberalismo, que es también tan malo y anticristiano. Ahora a Salinas le dijeron, no seas tonto, en la mayoría de los países está la masonería en Europa y tienen buenas relaciones con la iglesia. Tú vas a reconocerla. Y efectivamente Salinas reconoció a la iglesia, no porque él fuera muy católico ni quisiera, sino porque las logias se lo ordenaban. Ahora hay que ser más abierto. Ya no podemos quedarnos atrás como las logias del siglo XIX, de Juárez. No, ahora hay que... Sí, vino el Papa Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Y lo recibió y todo en el aeropuerto, y vino también con Ernesto Zedillo, porque las nuevas órdenes de la masonería era, mira que nos es más rentable sacarnos una foto con el Papa y así engañaremos a mucho católico ignorante. Porque luego había, yo me acuerdo de aquellos días, ah, mira, dicen que Salinas era malo, pero no debe ser tan malo, ahí está la foto con el Papa Juan Pablo. Yo decía, pero hombre, yo decía, soy católico y mire, ya no es tan malo. Entonces, quizá por este señor sí podríamos votar, bueno, o por el que él deje ya. Yo digo, ves el engaño de siempre de la masonería, que lo utilizan hasta el día de hoy. Los presidentes de todo el mundo serán masones, abortistas casi todos, y marxistas, pero sí les gusta fotografiarse con el Papa. Con antes Juan Pablo, ahora los de ahora, porque eso dice, eso gana votos. Gana votos en gente que no sabe estas historias de lo pérfidos que son. El mismo Biden, un abortista de lo peor, fue a ver al Papa
Incluso dicen que le dijo que era un buen católico. Yo lo dudo. Si un católico, si un abortista puede ser buen católico, entonces, ¿qué seremos nosotros, que somos antiabortistas? El Biden, es que además Biden no solamente ha legalizado otra vez el aborto en los Estados Unidos a nivel federal, sino que lo promueve, que gasta millones de dólares en promover las clínicas del aborto, dinero del erario público, que el otro Trump, claro, no es que sea un santo de nuestra devoción, Trump era protestante, no era un Francisco Franco, pero por lo menos detuvo eso y dijo ni un dólar para las clínicas abortistas. Y durante sus 4 años se detuvo a nivel federal el aborto en Estados Unidos. Pero claro, a nivel estatal seguía. Como allí tienen mucha autonomía los estados, pues en el estado de Arkansas, por decir, si había un gobernador demócrata y masón, que normalmente suelen serlo, pues decían, no, en el estado de Arkansas sí va a haber clínicas abortistas, pero a nivel federal no lo había con Trump. Y sin embargo, pues la prensa nos lo pone, ¿no? Y le ponen a este de Biden. Pero bueno, vemos el control de la masonería. Hemos visto ahora un poco México, el actual. Bueno, luego llegó Fox al poder y Calderón fue desilusión. Ya han leído el libro de Don Salvador. Lo único bueno que tuvo Fox es que no endeudó casi el país. Pidió un pequeño crédito, me acuerdo, creo que de 10 o 10 mil millones, y ya no quiso pedir más. Pero Calderón, pues nada, y la guerra contra el narco, y ahora llegó, luego Peña Nieto, siguió otra vez el poder del PRI, la masonería, y ahora con este, pues todavía más, porque es masonería y marxismo junto. Y luego tantos libros de Don Salvador Abascal y de Borrego diciendo lo que es un marxista, lo que es un masón, que ellos nunca van a ver por el bien del pueblo, que ellos ven por el bien de la logia masónica, y que por desgracia me han contado, yo estuve en esa época, estaba en España curándome de un cáncer, y resulta que me dicen muchos católicos mexicanos votaron por el marxista y masón, porque les prometió que si iba a quitar la pobreza, que si iba a ayudar a los indígenas, que si tal y cual, pura palabrería. Ahora, que haya dado, no sé, alguien me ha dicho que algo les ha dado a los pobres, migajas, pero no toca, no se atreve a tocar a los ricos, sus amigos. Ahí está el judío Moisés Zaga, de las tiendas esas Zaga, multimillonario. ¿Por qué no le sube los impuestos a esos? Y con ese dinero de más se lo da a los pobres. No. Él da, ¿de quién? De pedir otro crédito, pedir al Banco Mundial, y con ese dinero darle unas migajas. Porque ya vemos que la situación no ha cambiado. Yo al menos, yo me conocí los sexenios de estos, de Zedillo, de Fox, de Calderón, Peña Nieto casi no, que es cuando me tuve que ir. Y yo veo que sigue casi igual México, ¿no? No veo que haya cambiado gran cosa. Nada más es el populismo. Lo que sí ha ganado terreno es la masonería, porque cuando yo me fui de México en el 2013 no había aborto, o si lo había era clandestino y era penado por la ley. Ahora ya tenemos el aborto, o sea que la masonería y el marxismo con este presidente han avanzado en México. No había ideología de género en las escuelas, no sé lo que le dirán a sus hijos, a los niños, pero cuando yo me fui no había eso y ahora sí lo tenemos. Y esto de los LGTB tenían poca fuerza. Yo me acuerdo todavía en tiempos de la Madrid, que es cuando yo llegué a México, yo veía en la zona rosa cómo llegaba una patrulla, se llevaban a un hombre vestido de mujer. Venga, para el coche, oiga, déjeme, oficial. No, esto es una cosa. Y eran detenidos. Ahora ya no, en esto sexenio. Ahora ellos son los que te pueden, si le insultas, te detienen a ti ellos. ¿Cómo ha avanzado con el presidente marxista y masón todo lo malo que va contra la Iglesia? Y en cambio en la economía, si me dijeras, es que ahora estamos boyantes, tenemos carro todos, y dos carros y vacaciones, y nos vamos de vacaciones a Europa y a Sudamérica. No, de eso no avanzaron. Entonces vemos cómo no se puede confiar en un marxista ni en un masón. Si esto ya pasó en Chile con Salvador Allende, podríamos, para no alargar la práctica, hablar país por país, como digo yo en mi libro, pero más o menos pasó lo mismo. Y en España. En España la división vino desde 1812, la Constitución de Cádiz. España es invadida por Napoleón. Napoleón traía las ideas de la Revolución Francesa, liberales, masónicas. El pueblo español no le importaba nada la masonería, era un pueblo católico. Llevaba 500 años
más de 500 años de religioso, desde la lucha contra los moros, desde el año 700, la identidad del español era religión católica y España, y la unidad de España. Entonces, cuando llegan las tropas de Napoleón, el pueblo español se une. Los reyes han sido secuestrados por Napoleón, los tienen presos en una jaula de oro, y España está sin rey. Entonces, se forman las juntas del pueblo español. En cada región de España había una junta que dicen hay que llevar la guerra contra el invasor Napoleón, y sobre todo, no era la guerra contra el soldado francés, sino la guerra contra las ideas que traía Napoleón, que eran estas mismas, liberalismo, masonería. Entonces, se forman juntas, pero hay una que sobresale, la Junta de Cádiz. La Junta de Cádiz, de forma antidemocrática, se arroga poderes, más poderes que las otras. Entonces, la Junta de Cádiz es la que decide que hay que hacer una constitución, que es la de 1812, del 19 de marzo. Le llamaron la Pepa, porque era el día de San José. Y en esa constitución empezó a haber ya diputados masones y gente masónica que empezaba a hacer esa constitución. Mientras tanto, el pueblo español que luchaba contra las ideas esas, contra el invasor francés, era traicionado por esa Junta de Cádiz que en la Constitución ponía esas ideas traídas de la Revolución Francesa. Entonces, es ahí cuando triunfa la masonería en España, porque logra dividir al pueblo español. Estuvo unido contra los franceses, pero una vez que se echan a los franceses, el pueblo español ya con esa Constitución empezó a formar partidos, Partido Liberal, Partido Conservador, y entonces ahí empezaron a dividirse, y a lo mismo que en México y en Argentina y en Chile, a pelear entre españoles. Habían pasado años y años y siglos, y el pueblo español unido por defender la fe, por llevar el Evangelio a América y a otros sitios, había estado unido, pero llegó la Constitución masónica de Cádiz y empezaron los pleitos entre españoles. Cuando llegó Fernando VII del exilio, en 1814, le enseñaron la Constitución, dijo, esto no. Él, como católico, pidió ayuda a dos generales vascos españoles. Uno era el general Eguía, vizcaíno, y el otro era el general Elío, navarro. Estaba en Valencia y le dice al capitán general, hay que acabar con esta Constitución porque esto va a desunir a España, nos va a hacer pelear. Y efectivamente el general Elío da un golpe de Estado en Valencia y proclama a Fernando como rey absoluto, o sea, volver a lo de antes, el absolutismo católico. Se acabó la Constitución liberal del año 12. Y luego el general Eguía en Madrid toma Madrid, capitán general de Castilla, toma Madrid, disuelve el Congreso y hace prisioneros a un montón de masones, que había ahí Martínez de la Rosa y todos estos. Y entonces Fernando vuelve a encauzar España dentro de la España católica, que la hizo siempre grande. Y prohíbe a la masonería, no solamente eso, sino que los empieza a perseguir y los mete en prisiones. Luego, en 1820, el golpe de Riego era masón, vuelve la masonería al poder, general Rafael del Riego. Había un ejército concentrado en la provincia de Cádiz que iba a salir para América. Las guerras de independencia, bueno, es que eso nos alargaríamos, podría ser otra charla. Las estaba manejando la masonería siempre, porque todos estos Bolívar, San Martín, todos estos eran masones. Apoyados por Inglaterra, dicen hay que arrancarle a España estas provincias de América, la España americana, para que luego entrara Inglaterra con su economía liberal a explotarlas, como así sucedió. El caso es que Rafael del Riego había un ejército que decían, se le dice al rey Fernando en 1820, ya América la hemos perdido, casi toda, por la fuerza de la masonería. Ya no podemos recuperar. Y dice, ¿qué es lo que podemos recuperar? Pues lo más rico de América, lo mejor de América, de la Hispanoamérica. ¿Cuál es? El virreinato de la Nueva España, México. Entonces vamos a preparar un ejército ya nada más por lo menos para México. Y dejar Sudamérica la vamos a perder, pero por lo menos México. Y en ese ejército que estaba preparándose en barcos, da el masón Rafael Riego, subleva ese ejército, en vez de ir para América, lo manda para Madrid, para dar el golpe de Estado masónico contra el rey. Y entonces Fernando VII, al final le dicen, te vas al exilio, te matamos o firmas la Constitución. Y al final acabó otra vez, juro otra vez la Constitución de Cádiz, tal, 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 a regañadientes. Pero luego en el año 21 se subleva otra vez el pueblo español y parte del ejército y estalla la primera guerra civil después de los franceses, en que enfrenta a los españoles liberales, masones y a los españoles católicos. La guerra dura 3 años y ganan los católicos. Se llamó entonces el Ejército de la Fe.
Entraron luego los franceses de los 100.000 hijos de San Luis, porque en Francia se había recuperado de la Revolución Francesa, se había quitado en la masonería y había vuelto el rey francés católico y apoya al rey Fernando en la guerra. Entraron por Behovia, la frontera francesa, entraron a San Sebastián, donde soy yo, liberaron toda esa zona y el ejército, el pueblo, les echaba flores a los soldados que venían para volver a hacer de una España católica. Ahí hay una anécdota en mi ciudad, San Sebastián. Hay un monte que está al lado del mar, hoy es un parque que se llama Castillo del Monte Urgula, ahí había una guarnición. Cuando se enteran de que vienen los católicos para liberar San Sebastián, un oficial masón del Castillo de Urgul, del Monte Urgul, saca a 7 frailes y un presbítero del convento de San Telmo, que está ahí cerca, los sube al monte y desde lo alto del monte los lanza por un acantilado, que se destrocen al mar. Entonces, ahora ya han construido un paseo y entran a los coches, pero entonces nada más eran rocas al lado del mar de ese monte y ahí despeñó, ahí empezaba la persecución también en España contra la Iglesia por parte de los liberales, de los masones, ¿no? Entonces, ahí caen al mar esos frailes. Bueno, y luego mataron a más frailes, los revolucionarios liberales. Pero por lo menos Fernando VII se afianza en el poder y logra estar 10 años en el poder con una España católica en la que decía la única forma de combatir a la masonería es persiguiéndolas, prohibiéndolas, sacándolas fuera de la ley y metiéndolas en prisión como hizo Fernando VII en aquellos años. Pero luego él murió y hicieron una trampa. Él estaba muy grave, todavía no había muerto y en 1830 no había tenido hijos varones. La ley decía que solamente los hijos varones podían ser reyes. Entonces él cambia esa ley y pone que sí, que las mujeres también podrían ser reinas, porque él había tenido 2 niñas, una se llamaba Isabel, que sería Isabel II, liberal. El caso es que antes de morir se da cuenta Fernando, esto que vas a hacer va a causar una guerra civil. El trono tiene que pasar a tu hermano Carlos, de ahí va a venir el nombre de los carlistas. Y entonces es cuando llega la cuñada de Fernando, es decir, hermana de su mujer, de la reina, y le pide el documento por el cual Fernando revocaba que pudieran gobernar las mujeres y que no, que el documento decía que tendría que pasar el trono a su hermano, Carlos. Pues lo agarra la cuñada y lo rompe y lo quema en la chimenea. El primer ministro la fue a detener y le dio un par de bofetadas. La cuñada de la reina, pues entonces, guay. El primer ministro se llamaba Tadeo Calomardé, conservador. Pero ya en esa enfermedad de Fernando le da el poder a su mujer, Cristina, María Cristina. Y es cuando ella cambia al ministro conservador por un liberal. El liberal se llamaba Francisco Cea Bermúdez y este era masón. Y entonces dice, antes de que muera el rey Fernando hay que cambiar las cosas en España. Y empezó a destituir a todos los capitanes generales que había. Capitán general de Valencia, de Madrid, de aquí, de Galicia, del País Vasco. Quitaba a los conservadores católicos y ponía a liberales y masones. Y así pasó un año más y al año murió Fernando. Y cuando murió Fernando es cuando proclaman el liberalismo en España y los capitanes generales, como ya eran liberales, o sea, hicieron una transición todavía en vida de Fernando. Es lo mismo que harán después de la muerte de Franco. Cuando vivía Franco no se atrevieron a hacerlo, pero lo hicieron después. Entonces, a raíz de eso está ya la Guerra Civil Carlista, 1833, en la que los carlistas eran los católicos y los liberales eran los isabelinos, partidarios de una niña que tenía entonces 3-4 años. O sea, los abusos de la masonería. Y se desangra España en 7 años de guerra civil. Luego van a seguir ellos en el poder, Baldomero Espartero, otro traidor masón que estaba perjudicando la industria de Cataluña, la industria de textil de Cataluña, para dar entrada a los ingleses. Qué curioso, ¿no? Aquí eran los americanos, ahí eran los ingleses protestantes y masones. Entonces, Espartero daba facilidad para que vinieran empresarios ingleses a Cataluña. Y ahí nace el germen del nacionalismo que llaman ellos nacionalismo catalán, que de nacionalismo no tiene nada, más bien es separatismo catalán. Claro, muchos catalanes empezaron a pensar, oye, pero si en Madrid le dan favoreciendo a los ingleses,
y nuestra industria que se quiebra, pues entonces ya no queremos ser españoles, queremos separarnos. Y ahí es el origen del separatismo catalán que dura hasta el día de hoy. Que, bueno, tienen la mitad casi, la mitad de los catalanes quieren independencia y la otra mitad no. Pero vemos cómo también ese traidor masón de Esportero crea los cimientos para que surja después el separatismo catalán, que dura hasta nuestros días. Así se va a pasar España durante el siglo XIX peleando entre masones conservadores liberales y luego entre masones masones. Es decir, había masones que eran más moderados, como hubo aquí también, que se llamaban los puros y que eran un poco más radicales. Los radicales hicieron lo mismo que Juárez aquí, robaron los bienes de la iglesia, ahí se llamaba Juan Álvarez Méndez, conocido como Mendizábal, robó los bienes de la iglesia, provocó matanzas de sacerdotes en 1834 y 35 y se enriqueció. Él era de origen sefardita y sacó a la venta cantidad de conventos en España, iglesias, como lo mismo que hizo aquí Juárez, lo hizo también ahí, como es la masonería, era la orden masónica en todo el mundo. Y se vendieron luego esos conventos a particulares y siguió todo el siglo XIX de guerras, estalló luego en 1800, vino la República, la Primera República, echaron a Isabel II, ya mayor, y vino la Primera República, y la República siempre en España, aunque ya había masonería en la monarquía, la República acelera su odio anticatólico. Las dos repúblicas se lanzaron contra la Iglesia. Si la masonería en la monarquía iba a una velocidad de 80, digamos, como van en un carro, pues la República va a una velocidad de 180, más velocidad contra la Iglesia. Y así pasó en la Primera República Española y luego vendrá en la Segunda también. Y así termina el siglo con España destrozada, lo mismo que había pasado en México, arruinada económicamente y endeudada. Todo porque había habido presidentes masones y liberales. Llega el siglo XX y entra un rey también liberal, mujeriego, Alfonso XIII. No servía para nada. La pobreza que habían creado los liberales, como aquí en España, venía arrastrándose toda esa pobreza del pueblo español a principios del siglo XX. Y este Alfonso XIII nada más tenía sus amantes, sus correrías, saludaba a la gente, se hacía muy popular, muy campechano, pero en realidad no hacía nada por el pueblo. Y como no hacía nada por el pueblo, llegó un momento en que vino la República, en 1931, convocaron unas elecciones municipales. No como ahora dicen, es que la República Española, la Segunda, era legítima, llegó legítima, mentira. La Segunda, las elecciones no eran para pedirle al pueblo, ¿qué queréis, República o monarquía? Eso hubiera sido legítimo, si gana. Pero no, fueron unas elecciones municipales. Y en las elecciones municipales, para elegir alcaldes, salieron candidatos de concejales o regidores, como todavía se dice aquí, que es lo correcto, la palabra antigua es regidores. Ahora en España se usa concejales, que es lo mismo que un regidor. Salieron mayoría de derechas, conservadores, católicos. Pero en los pueblitos, en el área rural, en la campesinos, en las ciudades campesinas como Burgos, Salamanca, ahí ganó la derecha. Pero en las grandes ciudades donde estaba la industria, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, ganaron las izquierdas. Entonces dijeron, no, es que en las ciudades industriales donde vive más gente ha ganado la izquierda. Entonces vamos a proclamar, salieron, ya ves que son muy buenos para sacar gente a la calle, empezaron a gritar, viva la república, y no sé qué, que somos mayoría, los de la izquierda queremos una república, no queremos rey. Alfonso XIII se acobardó y dos días después, teniendo miedo de que le hicieran lo que le había pasado al zar de Rusia, se abandonó España en un barco de guerra que lo llevó al exilio a Francia. También su familia salió por la mañana en un tren que atravesó todo el norte, pasó por Burgos, Vitoria, San Sebastián, donde soy yo, hasta la frontera francesa. Y se formó un gobierno republicano. El primer gobierno republicano fue en abril, 14 de abril del 31. Pues fíjense que enseguida, ya hemos dicho que la República acelera la acción anticatólica, estaba lleno ya de masones. Empezaron a arder iglesias por Madrid, Sevilla, Cartagena, Valencia. Empezaban a arder iglesias, la gente, la turba, manejadas por la masonería, asaltaban una iglesia, destrozaban imágenes, quemaban, y el pobre padre, el párroco, llamando a la policía, oiga, que me están entrando en la iglesia. La policía no respondía.
Lo mismo que pasa ahora aquí o pasa el otro día, las feministas locas, porque hay buenas señoras, hay buenas mujeres que van ahí, pero manipuladas por las cuatro o cinco malas de arriba, pues rompían cristales ahí en la Avenida Juárez, en la otra y en la calle de 5 de Mayo. Llamabas a la policía, ¿no? La policía órdenes de no intervenir, no vayas a golpear a una de estas manifestantes, porque pobre policía. Pues lo mismo pasó ahí en España con la masonería, podían incendiar iglesias y la policía no acudía. El gobierno decía, no se va a golpear a ningún ciudadano español por culpa de una iglesia, por culpa de unos jesuitas, porque atacaban más a los jesuitas. Y entonces empezaron a arder iglesias durante la República y el gobierno no hacía nada, incluso a matar. Empezaron a haber atentados, se formaron partidos de derecha, de izquierda, comunistas, la Falange Española, el carlismo ya venía desde el siglo XIX, la comunión tradicionalista carlista, sobre todo los de la Boina Roja en el norte. Entonces era un caos la República, todos los días mataban gente, mataban políticos. Bueno, no hay que ir muy lejos, en México todos los días matan el narcotráfico y eso. O sea, y nadie hace nada para que acabe eso, nadie hacía nada en la República. Entonces llega un momento en que los generales se sublevan, el general Franco y otros generales dicen, esto hay que acabar, porque esto no se puede vivir en España. Te matan, te asaltan, te roban, te matan por ser de derecha, por ser católico, incendian las iglesias y el gobierno no hacía nada. Y es cuando se prepara la sublevación del 18 de julio de 1936, en la que varios generales católicos conservadores se levantan en armas. Pero claro, la República y la masonería ya había hecho tanto daño que no fue el ejército en un 100%, fue el ejército en un 50, 50 y tantos por ciento que se sublevaron. Y el otro 50% permaneció leal. ¿Quiénes eran esos? Pues la mayoría eran generales masones, como el general Batet, general Romerales, muchos más generales que eran masones que estaban defendiendo la República. O sea, ya habían dividido tanto al pueblo español que también estaba el ejército dividido. Por eso, al estar el ejército dividido, el levantamiento quedó en guerra civil. Es decir, los católicos de un lado con Franco y los liberales masones y marxistas del otro lado, y los separatistas también, separatistas catalanes, y también había surgido el separatismo vasco a raíz de que les habían quitado los fueros, los liberales también habían quitado los fueros del País Vasco. Y entonces provocan que surgiera el Partido Separatista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, como vemos, todas esas intrigas las provoca el liberalismo masón. O sea, ¿quién provoca el separatismo? Los liberales, los partidos liberales, como que lo van haciendo la masonería. Entonces, la guerra, como saben, dura 3 años, eso daría también para otra charla, dura 3 años y Franco recibe ayuda de Italia, de Mussolini, de Alemania, de Hitler y de Portugal, de otro gobierno católico de Salazar. Y gracias a esa ayuda, Franco va ganando la guerra poco a poco, mientras que del otro lado recibían ayuda de Rusia. Rusia manda tanques, manda milicianos, soldados. Entonces han logrado enfrentar al pueblo español. La España católica de siempre, la España que evangelizó un continente, la España a la que odiaban ellos, todavía la seguían odiando, la querían humillar. Y es el caudillo que salva a España, Francisco Franco, que se subleva y al final, después de 3 años de guerra, pues logra levantar a España. Claro, no se podía. Dicen, es que luego Franco fusiló. Sí, ¿qué querías? ¿Que echáramos flores a los asesinos? Claro que fusiló. Fusiló a muchos, bastantes después de la guerra, y perdonó a muchos. Había condenados a muerte a miles. Y luego Franco era un hombre muy razonable y leía sus expedientes más calmado. Bueno, este dicen que mató un cura, que no sé qué, ¿qué tal se está portando? Bueno, vamos a dejarlo en prisión un tiempo, pero lo vamos a conmutar la pena de muerte. Y así hubo unos que sí se fusiló y otros que se perdonó. Tanto que le dicen que lo atacan ahora, ¿no? Y después empezó la reconstrucción del país, porque no es solo castigar a los malos, ¿eh? Por supuesto, prohibió masonería, marxismo, socialismo, liberalismo, prohibió los partidos. Nada más él agrupó en un movimiento que se llamó Movimiento Nacional a la Falange y al carlismo, que eran los dos brazos. La Falange se iba a encargar de hacer leyes en favor de los obreros, del pueblo trabajador, y las hizo durante los años del franquismo, leyes que beneficiaban a los trabajadores, que incluso hoy no las hay. Aquellas leyes que levantaban al trabajador que llegó a tener su casa y su coche. Y el carlismo, los diputados carlistas se encargaban de defender a la iglesia.
eran los de Dios, patria, fueros y rey, desde el siglo XIX. Entonces, con estos de diputados, Franco gobernó el país, lo levantó, y así España llegó a ser la octava y novena potencia industrial durante su mandato. La atacaron mucho después de la guerra, porque como decían que Hitler le había ayudado, pues empezaron a entrar terroristas por la frontera francesa, comunistas armados que les ayudaba la resistencia francesa, entraban por los montes para tratar de derrocar a Franco con las armas, cosa que no pudieron. Ahí mandaba Franco soldados y guardias civiles y policías, y hubo muchos combates en el monte, murieron mucha gente, pero murieron más terroristas. Y al final también muchos de esos terroristas, como habían matado, llegaban a un pueblo por ahí perdido en el monte, donde casi no había cuartel de la Guardia Civil, llegaban a la parroquia, una pobre parroquia de un cura, pobre, lo llevaban y mataban al cura. Y luego le decían, en el pueblo hay un falangista, y aquí hay un carlista, y el alcalde también es franquista, y asesinaban al cura, al falangista y al carlista. Y luego, claro, como era una aldea ahí perdida en el monte, llegaba el ejército y recuperaba la aldea, pero ya habían asesinado a varias personas. Entonces, claro, luego el ejército y la Guardia Civil atrapaba a esos asesinos. ¿Y qué crees que se las hacía? Fusilamiento, pena de muerte y fusilamiento. No merecían otra cosa. Ellos que habían sido unos asesinos contra un cura indefenso. Y eso duró hasta el año 49-50. Pero no pudieron acabar con Franco y Stalin dio orden de parar esa guerra. Dijo, ahora la guerra no va a ser así, va a ser la infiltración. ¿La infiltración dónde? Pues en el mismo régimen. Franco tenía un sindicato que siempre hablaba con los empresarios, más que la huelga estaba prohibida, el sindicato de la Falange hablaba con el empresario y decía, oiga, esta fábrica está dando unos salarios muy bajos y no sé qué, tienen que esto, y entonces presionaban para que se les subieran los salarios, sin necesidad de huelgas, ni de cerrar la fábrica, ni cosas así. Y entonces el comunismo dijo, hay que infiltrarse en los sindicatos. Pero otra cosa más importante que los sindicatos, hay que infiltrarse en la Iglesia. La Iglesia Católica apoyó a Franco cuando la guerra en un 100%, los obispos, los cardenales, e hicieron la carta colectiva del Episcopado Español apoyando a Franco. Entonces, Stalin se quedó tan impresionado que dijo, pues hay que meternos en la Iglesia y cambiarla desde dentro. Y empezó a meter en los seminarios, allá por el año 59-60, a jóvenes que no tenían vocación de sacerdotes, que más bien tenían ideología comunista, pero decía, tú vas a estudiar en una carrera para sacerdote, tú diles a todo amén, 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 no discutas, tú diles que sí a todo, y mañana te ordenarán sacerdote, y mañana cuando estés siendo sacerdote te destinarán a esta parroquia, a la otra y a la otra, y ahí empezarás a trabajar para nosotros, es decir, para el comunismo. Y efectivamente en los años 60 ya había curas rebeldes, como también los había aquí, y en Hispanoamérica, y esos curas rebeldes ya no estaban con el régimen, por supuesto, estaban con el comunismo, escondían terroristas de la ETA. La ETA también empezó a actuar en esos años y se sabía, se detenía la policía, el cura, que en su parroquia tenía armas y dinamita de la ETA, o que había un etarra que se había escapado y lo tenían ahí escondido en una iglesia. ¿Y por qué en una iglesia? Porque Franco era tan respetuoso con la iglesia que había hecho un concordato por el cual la policía española no podrá entrar en una iglesia si no tiene permiso del obispo. Y ya cuando el obispo era informado de que había un cura que estaba defendiendo ahí a terroristas y guardando armas, entonces ya podían entrar a registrar. O sea, fíjense que eso, en México no pasa eso, porque en México el Estado laico, no, las iglesias siguen siendo del Estado, como ya sabrán, ¿no? Estas iglesias ahora se las están prestando a la iglesia, pero están nacionalizadas desde la época de Juárez y luego desde la Constitución del 17 se reconfirmó. Todas las iglesias de México son propiedad federal, pertenecen al Estado. ¿Pero por qué está ahí el cura? Porque se la están prestando. El gobierno le presta y si un día le da la gana, el gobierno puede incautar esta iglesia, como ya ha habido por ahí. Iglesias que ahora son escuelas o que son gimnasios polideportivos o cuarteles de policía municipal, por ahí en pueblos he visto yo, tiene la cúpula y tal, o Secretaría de Hacienda, en Delegación de Hacienda en tal pueblo, porque las iglesias, como en Francia, siguen siendo propiedad federal, cosa que en España no. En España, Franco lo primero que hizo fue devolverle todas las iglesias que le había quitado la República, también se había nacionalizado, y entonces Franco las devuelve, y encima es respetuoso porque dice, aquí no puede entrar la policía a registrar sin orden del obispo, cosa que aquí sí puede. Aquí llega un policía y dice, esto es propiedad federal, yo quiero registrar.
como en la catedral, cuando había ahí, se metían los policías dentro de la catedral, donde las verjas, ahí estaban ellos, porque decían, es propiedad federal y podemos estar aquí cuando había algún incidente y eso, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo la España de Franco, pues llegó un día, levantó a España, trató como con niño consentido, nene consentido a la Iglesia Católica Española, pero al final del franquismo, la labor esa de Stalin de infiltrar ya empezaba a dar sus frutos. Ya había algún obispo que ya no estaba con el régimen. No, es que hay que ser democrático, hay que haber una apertura democrática. Es que ya el régimen católico no debe existir. También ese obispo estaba apoyado por Pablo VI, que después del Concilio Vaticano también empezaba a decir que ya no queremos que haya Estado católico. También Argentina, Chile, Colombia, Perú y algún país más hermano empezaron en el 78, al final de Pablo VI, a suprimir de las constituciones de ellos de que Colombia o Perú era un Estado católico. Lo mismo hizo España después de la muerte de Franco en el 78 con Juan Carlos. Pero porque la misma Iglesia, donde se había infiltrado liberalismo y la masonería, se lo estaba pidiendo. Dice, ya no queremos Estados católicos. Oye, pues Franco, yo te estoy teniendo en palmitas. Sois los consentidos. No se permitían iglesias protestantes en la España de Franco. Al final, cuando los americanos reconocieron a Franco, le pidieron, el embajador americano, oiga, hay un asunto grave. Aquí en España usted no permite iglesias protestantes. Y como sabe usted, los norteamericanos somos protestantes. Entonces, para abrir relaciones y tener buenas relaciones, tiene usted que permitir. Y Franco dijo, no, abrir iglesias no, públicas. Lo único que les voy a permitir es que allá en su casa, encerrados en su casa, si quieren hacer un acto religioso protestante, que lo hagan. Pero no va a ser un culto abierto. Entonces sí, empezaron a aparecer algunas personas protestantes que en su casa, pues como hacen ahora, leen la Biblia, o mormones, testigos de Jehová y todo eso, pero no le gustaba eso a Franco. Y después del concilio, ya en el año 66-67, empezaron a aparecer las primeras iglesias protestantes abiertas al público. Porque ya la misma iglesia le estaba pidiendo a Franco, no, hay que dar libertad de cultos. Oiga, pero si están esparciendo el error, todo eso ha sido condenado por los anteriores papas, no se puede esparcir el error. Pues nada, ahora la política del liberal del Vaticano es que tienen que abrir, dejar abrir iglesias protestantes. Y así empezaron también. Ya Franco estaba muy mayor y al final, bueno, murió en 1975 y como saben el rey Juan Carlos, liberal, en el 76 empezó a endeudar España, que no tenía casi deuda. Trajeron más iglesias protestantes, trajeron deuda y en el 77 legalizó el Partido Comunista, que estaba proscrito todavía después de la muerte de Franco. Y empezó a haber las primeras elecciones en el 77, ganó el Centro, Unión de Centro Democrático, que luego ellos aceleraron la transición. La ETA se desbordó porque abolieron la pena de muerte. La ETA empezó a matar como locos, si ustedes se acuerdan, los más mayores, los atentados de la ETA desde los años 76 hasta hace poco, hasta el 2013, que han firmado un acuerdo y España se endeudó, se arruinó y hoy tenemos una deuda de 1.400.000 millones que la han ido acrecentando cada presidente. Primero fue el rey Juan Carlos, que tenía los poderes de Franco. Después vino Adolfo Suárez. Luego vino Felipe González, socialista, aceleró más la deuda y aprobó el aborto en España. Desde el año 86 está legalizado el aborto en España por Felipe González. Pero ahí la Iglesia, bueno, aquí algo han dicho, ¿no? Ahí la Iglesia habló claro. Los parlamentarios que voten a favor del aborto, así como el presidente del gobierno, quedarán excomulgados. Lo dijeron obispos conservadores. Hubo otros que callaron, los liberales callaron, pero sí se atrevieron. Incluso hubo un ministro del gobierno de Felipe González que quiso presidir una procesión de Semana Santa y el obispo no le permitió. Digo, no, ese señor es abortista, ha votado por su partido ha votado por el aborto, entonces no puede presidir una procesión de Semana Santa, que es lo mismo que habíamos dicho, al político le gusta que le vean en Semana Santa, que le vean con el Papa, con el Obispo o el Cardenal, para que eso gana votos, porque ese señor es diputado
es engañar al católico, que es lo que se hace hoy, ¿no? Y así ha llegado, los gobiernos de la democracia en España no han hecho nada más que endeudarla, arruinarla, aprobar leyes contra la Iglesia, aborto, también se aprobó los LGTB, matrimonios de esos que se le puede llamar matrimonio, y también ahora la ideología de género, con este otro también. Ah, no, y este ya, Pedro Sánchez, también masón Bilderberg, acaba de aprobar la eutanasia en España ya. La eutanasia, si tú quieres, tienes que ir a un hospital, dar parte, mire, mi papá, mi abuelito, no sé qué, está muy mal, llega un médico, lo examina, sí, efectivamente, pues quiero que se le aplique la eutanasia. Bien, a ver si venimos mañana pasado y se le pone una inyección o lo que sea y fuera. Eso es legalizar la muerte, que lo ha hecho Pedro Sánchez. Y luego está, aparte de esto, ya para ir terminando, si no podríamos estar aquí hablando hasta las 12 de la noche, otra estrategia contra España y contra Europa es pegarle a la religión católica. Bueno, siempre ha sido, ¿no? La masonería del siglo XIX, el comunismo en el siglo XX y ahora en el siglo XXI es el Islam. Están llenando España de musulmanes. Otra religión falsa que los papas de antes decían que era una herejía. Todavía el Papa Benedicto XVI llegó a decir que es una herejía musulmana, se le echaron encima en su día. Este no dice ni mu, este parece el Papa del Islam, porque una vez fue a la isla de Lesbos, donde está allí un campamento de refugiados que vienen huyendo de las guerras islámicos, y el Papa dijo, voy a llevarme a 12 familias al Vaticano, yo les voy a dar de comer ahí y tal, cosa que eso está muy bien, digo, la caridad al pobre y al que viene huyendo de una guerra. Pero cuando la sorpresa es que creyeron que el Papa, ahí había católicos, cristianos que huían de Siria, y creyeron que el Papa Francisco iba a escoger a los cristianos, pues no, las 12 familias escogió musulmanas para llevarlas al Vaticano y acogerlos, darles de comer, pero hasta algunos ya le llaman ese el Papa amigo del Islam. Y el caso es que en España todos los días están entrando por barquita, por patera, le llaman patera un barco, y llegan a las costas de las Islas Canarias o a las costas del sur de España, y según la Unión Europea, que es una dictadura masónica, que está la capital es en Bruselas, es la que le dice a España y a todos los países de la Unión Europea lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer sus leyes y cosas, le dice, todo refugiado que venga huyendo de África lo tendrás que acoger una vez dentro, es decir, o sea, puedes poner una valla y si no la pasan, no. Pero una vez que ya han brincado y ya se han metido un metro o dos, entonces ya no lo pueden echar. ¿Qué hay que hacer con él? Lo llevas a un albergue pagado por el gobierno. Y en el albergue se le toma sus datos, ¿por qué vienes huyendo de una guerra? Y se les va a dar o no asilo. Pero la mayoría de esos que saltan la valla o que entran son musulmanes. Muy pocos son cristianos que vienen huyendo, son musulmanes. Y entonces a los musulmanes se les trata mejor, se les da luego albergue, se les da comida, los trasladan luego a la península, a Madrid, y ahí tienen 3 años, o sea, se pueden empadronar en Madrid o en Valencia o en San Sebastián. Y a los 3 años de tener una antigüedad de 3 años, pueden pedir una ayuda económica, que suele ser de 600 euros. O sea, una persona que no ha trabajado en la vida en España, llega a España, se empadrona, aguanta 3 años, como puede, y bueno, como puede no, porque la Iglesia Católica, yo he sido testigo, yo lo he visto, yo he ido ahí, da unos comedores para la gente pobre, para la gente que está en la calle, gratis, te dan de comer y de desayunar, y ahí están musulmanes. Hasta eso van allí, se les trata muy bien, y hasta eso, esta gente musulmana son respetuosos, ¿eh? Dicen, yo no soy católico, no soy cristiano, yo el Islam, el Islam, el Islam. Pero bueno, reconozco que la Iglesia Católica me está dando de comer, y respetan bastante, respeta más un musulmán que un ateo, que un comunista, que también los hay, que van ahí a comer y que dicen, ah, qué mala está la comida, te la están dando gratis y todavía dicen, yo lo he visto, qué mala que hay. Claro, ustedes comerán marisco, pescado, así le dicen a los señores que son de la parroquia, que van voluntarios ahí a darles la comida, tanto a musulmanes como a gente atea y eso. Y todavía los que más protestan son españoles ateos, que nunca pisan una iglesia y les dan de comer ahí gratis, y son los que luego, ah, qué mala está la comida. Y el musulmán, por lo menos en eso, es respetuoso. Pero, claro, se están quedando en España y en Europa y aspiran algún día a conseguir, no hay casi trabajo en España, pero mientras viven de esa paguita
que a los 3 años de empadronarse les va a dar el ayuntamiento o el gobierno, y ahí van sobreviviendo con esa paguita. Y claro, un día ese musulmán se casará y tendrá 3, 4 o 5 hijos, porque ellos no tienen la política del hijo único ni del dos. El Islam dice que tengan muchos. Entonces, claro, se calcula que cuando termine este siglo XXI, España, y no solo España, Europa, tendrán mayoría de habitantes musulmanes nacidos ya allí. Entonces es una forma de ir apartando a la Iglesia Católica. Ya no será Europa, ya no será un continente de mayoría cristiana, sino que será un continente también musulmán, o al menos de mayoría musulmana. Y los cristianos o católicos irán siendo minoría. Ese es el plan perverso de la masonería, que viene también en un libro que se llama El Plan Kalergi. ¿Kalergi quién era? Era curiosamente un judío que vivió en 1923, falleció en 1950 o 52. Se llamaba Richard Coubenhague Kalergi y escribió desde el año 23 ese plan. Dice: la única forma de pegarle a la iglesia es traer habitantes, emigrantes de países de religiones raras, ya sea principalmente islámicas o budistas o de otras religiones. Entonces los meteremos en Europa y después Europa dejará de ser un continente cristiano para pasar a ser principalmente islámico. Y así, ya hay que ir terminando, yo creo, ¿no? Pues vemos un poco la panorámica de México y México y España, que es lo que más nos interesa, la madre patria, y de cómo la masonería ha hecho daño a nuestros países. ¿Y saben por qué? Porque, como decíamos al principio, son países de mayorías, o éramos de mayorías católicas, y la masonería durante los 200 estos años de independencia, entre comillas, nos han atacado. Han, como hemos visto, robado a la iglesia, le han quitado poder. Aquí en México es las sectas protestantes, como sabemos, financiadas por Estados Unidos, nos han invadido, sobre todo en Guatemala, en Centroamérica. Ya te encuentras casi una población, yo he estado mucho en Centroamérica, que casi la mitad de la población ya es protestante de diversas sectas, ¿eh? No solo son testigos de Jehová, evangélicos, no sé qué, y la otra mitad son católicos. Y luego hay una parte que no son de nada, ateos también, comunistas y eso. Entonces vemos cómo la labor pérfida de la masonería ha descatolizado nuestros países por ser de mayoría católica y por tener la identidad del mexicano o de todo el hispanoamericano, es eso, es descendiente de español y de indígena. Y sobre todo, lo más importante, católico. Entonces, eso es lo que está destruyendo la masonería. Hay que destruir el catolicismo de los mexicanos o de los peruanos o de los chilenos y su identidad. Decirle que no, que tú no eres, no tienes nada de español, que eres indígena, que no sé qué. O sea, es destruir una identidad. Ese es otro, el plan también. Y pues yo creo que con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa o algo que quieran añadir que se me haya pasado sobre estos temas de la masonería pérfida. Porque ellos están ahí, están en la ONU, están en el Banco Mundial, están en la Unión Europea, que se ha convertido en una dictadura masónica que le da órdenes a España y a todos los países de lo que tiene que hacer, que si tienes que acoger y tienes que gastar de tu dinero, del presupuesto nacional, tienes que gastar para acoger y para traer, y le dicen todo eso, ¿no? Pues yo creo que damos por terminada esta charla y si quieren alegar o preguntar, como quieran. Vamos a...